Hola Ale, bienvenido una vez más a El Ágora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están, queridos oyentes? Bueno, Bien, tengo que contentos pedir de... disculpas por el faltazo del miércoles pasado. Bueno, estabas trabajando, así que Tuvimos que viajar, tuvimos que estabas viajar. haciendo Sí, algo sí. más útil. Pero acá estoy nuevamente. No, Bueno, no, contentos. esto es muy útil Bueno, también. gracias. Me quedé pensando la semana pasada que la columna se basó en una pregunta tuya, ¿no? ¿Qué es la vida? Estuvimos hablando qué es la vida y sobre el final de la columna yo te decía que, bueno, arranqué de entrada, no te esperé que me preguntaras ni nada, está bien, ¿no? Le metí ya, Sí, me metí de lleno nomás. este es tu tiempo. Hago lo que quiero, en estos 30 minutos hago lo que quiero. Y me quedé pensando que te decía que en realidad no hemos logrado los científicos una definición que todos aceptemos de lo que es la vida. No hay una definición de la vida, es ta, 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 sino que se la define por una serie de características. Y te decía que una de esas características es la evolución biológica, que dice que todas las especies que existen actualmente provienen de un único antecesor unicelular, que fue el antecesor de todos nosotros, y que a través del tiempo las especies van cambiando, se van generando nuevas especies. Va habiendo, aunque esto está muy discutido, un cierto aumento de la complejidad y todos los seres vivos que existen hoy en el planeta provienen de ese, por evolución, de ese unicelular ancestral que es nuestro tatara, 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 tatarabuelo, ¿no? Del cual todos descendemos. Bueno, es uno de los temas de biología, después de la biología del cáncer, es uno de los temas que más me apasiona. Y es uno de los temas también muy mal utilizado en sociología de la ciencia y en la pseudo aplicación de la ciencia a la política. Así que arranco por evolución y vaya a saber dónde terminamos. Seguramente en política al final vamos a terminar. En el camino algo vamos a aprender, así que adelante nomás. Sí. Es muy interesante la historia de la vida, conocer la historia evolutiva de la vida en el planeta. El planeta tiene 4.500 millones de años. Es muy difícil estas cifras mentalmente manejarlas. Entonces hay un truquito que consiste con una regla de tres simples, llevar esos 4.500 millones de años, es decir, toda la historia del planeta, a un día de 24 horas. Bien, Entonces sí. nos damos cuenta de qué cantidad de tiempo estamos hablando. Entonces, si el planeta empieza a las 0 hora, a las 2 a.m., a las 2 de la mañana, aparecen los primeros organismos unicelulares. Fíjate cómo la vida es prácticamente algo inherente al desarrollo del planeta. A las 2 de la mañana tenemos las primeras células, que es lo que comúnmente hoy llamamos bacterias, que se llaman, reciben el nombre de procariotas, porque están antes del núcleo, es decir, son células que todavía no tienen núcleo. El ADN, que es el material genético, hemos hablado acá, Sí. está desnudo en el interior, en el citoplasma de la célula. Y tiene que pasar hasta las 5 p.m., si tenemos que llegar a las 5 de la tarde, a las 17 horas, para que se dé el primer salto evolutivo y tal vez, y esto, aunque nos cueste en el ego del ser humano, tal vez uno de los saltos evolutivos más importantes, que es el surgimiento de una célula eucariota. Eu quiere decir verdadero, cario núcleo, con un verdadero núcleo. Después, a las 8 p.m., 8 de la tarde, aparecen recién los primeros organismos pluricelulares, o sea que desde las 2 de la mañana a las 8 de la tarde fuimos organismos unicelulares, recién aparecen los pluricelulares a las 8, y una cosa que tal vez daría para otra columna, en los últimos segundos de ese día de 24 horas aparece el Homo sapiens. Nosotros que nos creemos los reyes de la creación, aparecimos en los últimos segunditos, 23 horas, 59 minutos, 30 y pico de segundos, recién ahí aparece el Homo sapiens. Así que no es para estar tan orgulloso. Esto daría para otra columna en otro momento. Pero yo me quería detener hoy en el surgimiento de los eucariotas, esto que digo que pasó a las 5 de la tarde y que fue, insisto, uno de los saltos evolutivos más importantes de todos. Que llevó ¿Y mucho por más qué? tiempo, como bien vos decías, Fíjate, de las 2 de la mañana claro, a las 5 de la tarde. y la otra era de las 5 a las 8, Y el paso a los exactamente, multicelulares. la evolución se va acelerando. Los cambios, como también sucede en la sociedad humana, ¿no? Sí. Hay una cosa que a medida que transcurre, parece que los cambios se van acelerando.
en los procesos evolutivos. Y esto sin duda ha pasado en la evolución biológica. Pero, ¿qué es lo que permitió el surgimiento de este salto? Y esto acá me quiero detener porque tiene una moraleja y tiene una influencia en cuando se utiliza a Darwin y a la evolución para justificar determinadas políticas de derecha o neoliberales. Ajá. Tenemos una estructura dentro de nuestra célula, los eucariotas, los procariotas no la tienen, que se llama mitocondria. Seguro que del secundario todos se acuerdan. La mitocondria es la usina energética de la célula. Es la que nos permite obtener el 90%, para dar números redondos, de la energía que nuestras células necesitan para mantenernos vivos. Todos los procesos de mantenernos vivos, organizados, en contra del principio de la entropía, que dice que todo se desorganiza, requiere energía, pues somos sistemas abiertos, pero me estoy metiendo en otro tema. Para estar vivo se necesita energía, como para que el auto ande hay que echarle gasolina, nafta, para estar vivo se requiere energía. Para respirar, para hacer los procesos químicos, para la locomoción. Para caminar, para pensar, para moverte, para pasar sustancias a través de las membranas de la célula en contra de su gradiente de concentración, etcétera. El 90% de esa energía la obtenemos de la mitocondria, de esta usina energética. Resulta que la mitocondria, sabemos hoy con absoluta seguridad, era otra bacteria. Era una bacteria. Es decir, nosotros en todas nuestras células, porque nosotros estamos compuestos por células eucariotas que nos creemos que somos un yo, una individualidad, en realidad estamos compuestos por lo menos por dos bacterias procariotas, las primeras que surgieron, que se unieron cooperativamente, no competencia, cooperación, se unieron para permitir que una célula que obtenía solo el 10% de la energía, al meter esta otra bacteria dentro, o sea, una bacteria procariota, metió a otra bacteria adentro, en una endosimbiosis que se hizo permanente y que dura hasta el día de hoy, y eso le permitió llevar la producción de energía del 10% al 100%. Es decir, que el salto evolutivo más grande que han dado los seres vivos, que probablemente sea este, se dio por cooperación y no por competencia. Claro. ¿Y por qué estoy remarcando esto? Bueno, porque una de las explicaciones que hay de la evolución, el primero que documentó el proceso evolutivo, es decir, que se escribió un librazo donde aportó una enorme cantidad de evidencia y nadie de ahí en adelante racionalmente pudo decir que la evolución no existía, estoy hablando de Carlitos Darwin, si lo quieren en inglés, Charles Darwin, uno de mis héroes intelectuales. ¿Le podemos decir Carlitos? Porque anduvo por estos pagos. Anduvo por acá, claro. Eso da para otra columna, ya lo estuve pensando, contando todo lo que anduvo. De hecho, bueno, hago un paréntesis muy cortito, la primera vez que escribe algo sobre evolución, el primer párrafo que escribe es contando algo que vio acá en Punta Alta, cuando descubrió los gliptodontes. Para los que no lo saben, los gliptodontes son esos peludos gigantes, sí, que vemos en el museo, y dijo que eran fósiles que habían desaparecido. Él descubrió los fósiles, ¿no? Claro. Pero vio que había peludos y mulitas y armadillos también, y dijo, los peludos actuales, estos armadillos, probablemente provengan de estos gliptodontes antiguos. O sea, estaba hablando de evolución. Es la primer frase. Muchos creen que la primera evidencia que él tuvo y que escribió de evolución fue con los famosos pájaros pinzones de las Galápagos. Ajá. Pero a las Galápagos llegó mucho después. Primero vino acá, bajó a Brasil, de Brasil bajó a Argentina, y en Punta Alta descubre los gliptodontes. Ya lo vamos a citar, en otro día vamos a traer la frase escrita, la vamos a leer del diario de él, donde dice, a mí me parece que los peludos, mulitas, armadillos actuales descienden de estos gliptodontes gigantes, y es la primera frase evolutiva que se le ocurre gracias al material que vio en Punta Alta. Después estuvo reunido con Rosas. Hay muchas cosas que no saben de Darwin. Bueno, lo dejo para otra columna, por favor, para no interrumpir, por favor, sí, para no interrumpir la de hoy. Y vamos a leer también la impresión que Rosas le causó, porque la dejó escrita en su libro. Seguro dijo que era un diario. Dictador como Maduro. No. Dijo que pensaba que podía llegar a salvar al país. Bueno, contraria. Te lo dejo pendiente. La dejamos picando. Bueno,
Darwin no solo aportó una enorme cantidad de evidencia en su libro, resumido el título El origen de las especies, sino que además propuso un mecanismo por el cual la evolución se producía. Y ese mecanismo es la famosa selección natural. La selección natural es muy engañosa porque es un concepto que parece y es relativamente fácil de explicar, pero que cuando uno empieza a investigar tiene unas complejidades enormes. Pero básicamente dice que los seres vivos varían y que esas características nuevas, producto de la variación, nos adaptan, atención a esto, nos adaptan mejor para determinadas características ambientales. Como el ambiente va cambiando y va cambiando distinto en distintos lugares, entonces los seres vivos, gracias a esa variación, tienen adaptaciones. Los que tienen esas adaptaciones se reproducen más y los hijos la heredan y van desplazando de esa manera a los que no tienen esas adaptaciones. Eso explicado, a ver, podríamos poner un ejemplo. Si tenemos una población de cascarudos negros y hay un ave que se come a esos cascarudos. Como el cascarudo es negro y vive en el pasto que es verde, el ave la ve con mucha facilidad. Entonces baja y se lo come al cascarudo. Pero como los seres vivos varían por mutación, aparece un cascarudo verde. Ese cascarudo verde tiene que aparecer más de uno. Ahora el ave no lo ve porque es verde y se mimetiza con el pasto. Entonces las aves se siguen comiendo a los cascarudos negros, pero los verdes, que tienen que surgir más de uno, una parejita, empiezan a tener hijos, y los hijos heredan la característica verde. Entonces la característica verde está siendo seleccionada, y va a llegar un momento que toda la población de cascarudos va a ser verde y va a desplazar a la población de cascarudos negros. Esto de hecho está documentado con una mariposa en Londres que era de color gris y se mimetizaba con el tronco, y cuando empezó la era industrial los troncos empezaron a ser negros y justo había un grupo de investigadores que las estaba estudiando y en poco tiempo la población se transformó en negro. O sea, vieron el cambio, vieron la evolución. Lo midieron, exactamente. Esto es selección natural. Yo lo que te quiero consultar acá, porque me parece que es un punto que muchas veces suscita dudas, confusiones e incluso malas explicaciones, es si el escarabajo, retomando tu ejemplo, se vuelve verde con una intencionalidad o con una objetividad de tender hacia ese objetivo, o si es algo que fortuitamente pasa y el azar lo beneficia, entonces por esto que vos decías, se reproduce más y desplaza a la otra camada del color anterior. Y tu pregunta tiene que ver mucho con la religión, quiérase o no, porque se va para si ese hay lado, una dirección, ¿quién es el que está estableciendo la dirección? Claro. Bueno, no. Lo que pensamos la enorme mayoría de los biólogos que hemos estudiado mucho evolución es que no hay ninguna dirección, y por el mecanismo mismo que te acabo de decir. Si las variaciones van siguiendo y van siendo seleccionadas de acuerdo al cambio del ambiente, solo puede haber una dirección si el cambio del ambiente es unidireccional. Y no tenemos ninguna evidencia de que el planeta cambie en una forma unidireccional. Claro. Ahora, se discute mucho si hubo o no un aumento de complejidad a lo largo de la evolución y, por supuesto, llegando hasta nosotros, que seríamos el pináculo de esa creación. Bueno, eso está muy discutido y el mismo Darwin tiene muchas dudas y lo explica a través de un proceso que dice que, bueno, que la complejidad siempre puede ser seleccionada. Pero no, un concepto que fue bastante negativo en biología y en la aplicación de la biología a la sociedad es el concepto aristotélico, en realidad, de la escala natural. Sí. Que todos los seres vivos seguimos una escala natural que va desde estos organismos unicelulares primigenios de los que yo hablaba, la procariota, y por supuesto en la punta de la escala, el Homo sapiens, ¿no? Bueno, ese es un concepto totalmente erróneo, lo demuestra un biólogo norteamericano, Stephen Jay Gould, en un libro que se llama La maravilla de la vida, donde él dice que el origen de la vida fue la era de las bacterias, y que hoy, desde cualquier concepto medible, sigue siendo la era de las bacterias, porque por cantidad de biomasa, por cantidad de nichos ocupados, por cantidad de variación bioquímica, por cantidad de individuos, por todo lo que vos quieras, hay
mucho más bacteria que todos los otros seres vivos juntos. Incluso a nivel de biomasa, siendo... A nivel de biomasa, la biomasa bacteriana supera ampliamente a toda la biomasa del todo el resto de los seres vivos sumados. La biomasa sumado. Sería la masa de un ser vivo. El peso total de todos los seres vivos que existen. Lo mismo para la, lo mismo para las nichos ocupados, no hay ninguna especie que ocupe tantos nichos como las bacterias. Nichos ecológicos. Lo mismo, claro, lo mismo para cantidad de especies, ¿eh? Y después le siguen los cascarudos. Había un famoso entomólogo que decía que si Dios creó, si la creación la hizo Dios, Dios debe estar enamorado de los cascarudos por los millón y pico de especies de cascarudos que creó. Pero te decía que el concepto de la selección natural ha sido muy mal utilizado por la sociedad y por la política, por la política básicamente, ¿no? Porque muchos interpretaron el concepto de Darwin de la selección natural como una lucha para dejar más descendencia. Y en esa lucha, los que tenían estas características variables que los hacían más superiores, mejores en algún punto de vista, dejaban más descendencia. Y esto, que se llama darwinismo social, se ha utilizado para justificar, por ejemplo, la pobreza. Claro. ¿Por qué son pobres los pobres? Bueno, porque no tuvieron, igual que en la naturaleza, como dijo Darwin, no surgió el cascarudo verde. Claro. Esa persona no tuvo las características necesarias para ser rico, yo sí, suponiendo que yo fuera rico, que no lo soy, créanme, yo sí. Y entonces yo soy, me estoy poniendo en uno de derecha, Milei, ¿no? Por ejemplo. Somos estéticamente superiores. Claro, exactamente. Yo sí tengo características. Y bueno, y no es mi culpa, no es mi culpa, porque la naturaleza es así. Las especies inferiores desaparecieron y las especies superiores hoy están y son exitosas. Entonces la sociedad humana reproduce ese mecanismo natural, ¿sí? Con esto se ha justificado cualquier barbaridad, y ha sido muy negativo porque lleva, si este concepto penetra culturalmente, a no hacer cambios sociales para eliminar la pobreza. Porque si los pobres son pobres por su propia naturaleza, y porque la naturaleza lo establece así, entonces no tienen la capacidad de mejorar. Si vos fuiste un burro, si sos un burro, bueno, sos un burro porque genéticamente estás determinado a ser un burro. Y está bien que sea así, porque el proceso de selección natural mejora con los que no son burros. Entonces al burro, dejémoslo de costado, no le demos educación, cerremos el Ministerio de Educación, como dice Milei, y no lo ayudemos porque igual es natural, es darwinismo, es selección natural, es la evolución. ¿Es real esto? ¿Es así? No. Acuérdense del ejemplo que acabo de dar, el mayor salto evolutivo de la célula procariota a la eucariota fue por cooperación, no por competencia. Se unieron dos bacterias y dijeron, che, ¿vos aprendiste a producir energía? Sí. Bueno, pero yo te puedo proteger, te veo muy débil. Bueno, metete adentro mío, dame la energía que aprendiste y yo te protejo. Y esas dos bacterias se juntaron y dieron la célula eucariota, por cooperación. Si este cambio no se hubiera dado, nosotros hoy no estaríamos acá. Y podría suceder. El planeta todavía podía seguir siendo tranquilamente procariota. Y de la misma manera, y esto también sirve para pensar en el concepto de individualidad, ¿no? Yo no soy yo, sino que soy cada una de mis células es un conjunto de organismos asociados. Que a lo largo lo de mismo tu vida pasó, cambian todas. Incluso. Lo mismo, sí. Lo mismo pasó exactamente. Lo mismo pasó con las plantas, los famosos cloroplastos, que es donde se hace la fotosíntesis, sí, que es el origen de toda la vida, porque la energía del sol ingresa a los seres vivos a través de la fotosíntesis, después la vaca se come a la planta, pero la que fabricó los alimentos fue la planta, claro. Después nosotros nos comemos la vaca, y así tenemos toda la cadena trófica. Bueno, el cloroplasto también fue una bacteria que se metió después de la mitocondria dentro de esa célula para dar todo el reino vegetal. Dio la célula vegetal y todo el reino vegetal. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que entonces la naturaleza lo que nos muestra es que lo correcto es la cooperación y no la competencia. No, tampoco. Lo que esto demuestra, y yo soy muy hincha de este concepto, es que
la sociedad humana es una cosa totalmente distinta, es una creación nueva, la manejamos nosotros y no tenemos que buscar ejemplos en la naturaleza. Cuando a usted, querido oyente, le vengan a decir, no, mire, esto de la sociedad humana está así porque tal pajarito, tal especie hace esto, si buscamos vamos a encontrar una especie, no le quepa ninguna duda, que hace exactamente lo opuesto a eso que le están diciendo. Nunca base su razonamiento de cómo debe ser la sociedad humana en el resto de la naturaleza, porque la sociedad humana es una creación nueva, es una creación nuestra, y somos nosotros los que tenemos que decidir si tiene que haber pobres o no tiene que haber pobres con nuestro raciocinio. No busquemos ejemplo en la naturaleza. Cuando los neoliberales, los de derecha, le vengan a decir que todo es competencia y que hay que competir y que la economía mejora si competimos porque todos los animales compiten, acuérdese de mi ejemplo, le puedo dar un millón más. El salto evolutivo más grande se dio por cooperación y no por competencia. Y para terminar, me imagino que cada vez que Darwin escucha, porque Darwin era un tipo, además de muy inteligente, era un tipo muy sensible socialmente. Ya vamos a hablar también de cuando vio la esclavitud negra en Brasil, todo lo que escribió. Ajá. Y cada vez que se aplica su selección natural para justificar los pobres, me imagino que se debe revolver en la tumba. Entonces quisiera terminar con una frase del propio Darwin que demuestra justamente esto que estamos hablando y la sensibilidad que él tenía para estos problemas y que de ninguna manera pensaba que se podía aplicar la selección natural al ser humano, a la sociedad humana y por lo tanto el hablar de darwinismo social. Escribió esto: si la miseria de nuestros pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras propias instituciones, cuán grande es nuestro pecado. Vale la pena de vuelta, ¿no? Vale la pena de vuelta. Si la miseria de nuestros pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras propias instituciones, cuán grande es nuestro pecado. Y como miro al reloj y veo que me queda un minutito, no puedo dejar, me siento la responsabilidad de decirle a los oyentes, cambiar abruptamente de tema. Me gustaría cerrar con esta frase de Darwin, pero creo que está pasando algo de tal gravedad en este momento en nuestro país, que no puedo dejar de usar el último minutito que vos me brindás, Juani, si no estaría cumpliendo con lo que creo que es mi responsabilidad social. Estamos viviendo un golpe de Estado institucional. Tenemos un emperador, además de presidente, vicepresidente y todo, tenemos un emperador que se llama Rosati. Rosati fue propuesto juez de la Corte Suprema, fue propuesto por Macri a través de un DNU, de un decreto, no a través del Poder Judicial como establece la Constitución, y el hijo de mala madre lo aceptó ser juez. Después pasó igual por el Senado, pero en un primer momento él aceptó ser juez por decreto, rompiendo, iba a decir una palabra más grosera, la Constitución absolutamente. Después fue presidente de la Corte Suprema con su propio voto, es decir, él mismo se votó. Y ahora derogó una ley que tenía 20 años para instaurar una ley anterior y nombrarse presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso y un emperador romano no tienen absolutamente ninguna diferencia. Es sin duda un golpe de Estado institucional. Y yo entiendo que la gente está ocupada con su trabajo, con su vida diaria, pero les pido por favor que se informen de esto, porque es muy grave lo que está pasando constitucionalmente en nuestro país. Gracias, Juani, por dejarme agregar esto. Clarísimo, como siempre, el doctor Curino con su columna Cara es la ignorancia y también con este mensaje que comparto y hago propia en cada una de mis palabras.